Hola Trequero, estamos haciendo un viaje hacia la zona de la cordillera central y más concretamente al Nevado Pariacaca y nos hemos detenido a la mitad del camino para apreciar esta hermosa laguna que no sabemos su nombre, pero estamos aprovechando la hora del día para apreciar cómo brilla esta laguna, dando la impresión de ser un espejito del cielo. Estamos a punto de llegar a Tanta, en donde empezaremos a caminar hacia la cordillera nevada del Pariacaca. Disfruten del Perú. Hola amigos, estamos en camino al pueblo de Tanta. Nos encontramos frente a la hermosa laguna de Quihuacocha, a 4.400 metros de altura, ya descendiendo hacia el valle del río Cañete, hacia la cuenca alta, las nacientes del valle del río Cañete. Acompáñenos a esta hermosa aventura. Bien Trequero, nos encontramos ahora dentro de una poderosa cúster junto con Climbing Perú, realizando un largo y alucinante viaje de más de 8 horas desde Lima hacia la cordillera central, para conocer una parte de la reserva paisajística Noriaoyoscochas, por una trocha que atraviesa paisajes de ensueño en los que se cuentan lagunas y montañas de nieve por doquier. Hola, me llamo Mónica, estoy muy contenta por estar aquí, está bravazo el lugar, la verdad les recomiendo que vengan y lo visiten, y se den un tiempito y salgan del suburbio de Lima. ¡Chao! Ya, amigos, les recomiendo venir por este lugar, es realmente excelente. Acabamos de pasar una laguna que realmente yo nunca había visto, una laguna tan preciosa. Y bueno, y todavía estamos a la expectativa de lo que nos espera, pues. Trequero, la vista que ofrece este paisaje es tan maravillosa que uno termina prácticamente olvidándose del tiempo. Luego de las 8 horas de viaje hemos llegado a Tanta, punto de inicio de nuestra caminata. Hola Trequero, bienvenido a un nuevo programa de Perú entre Montañas. Estamos aquí en Tanta, vamos a descubrir el Pariacaca y los orígenes del río Cañete. Para este fin de semana largo, tenemos 4 días que vamos a acampar en la cordillera de los Andes. En esta ocasión estamos saliendo con el grupo de Climbing Perú y Bruno Trek Expeditions. Dentro de un rato van a conocer ustedes a nuestros dos guías que nos acompañan en esta maravillosa caminata. Acabamos de llegar de Lima, estamos bajando el equipaje para proceder a acomodar los burros y empezar a hacer la caminata, que aproximadamente es de 8 kilómetros para el día de hoy. Somos 20 los guerreros que nos hemos apuntado a esta caminata. ¿Cómo estás? Para esta ocasión estamos con nuestro amigo Bruno, de Bruno Trek Expeditions, que está viniendo a esta salida en conjunto con Climbing Perú, ¿verdad? Climbing Perú Expeditions, así es. Bruno, cuéntanos en qué consiste esta caminata. Sí, bueno, acabamos de llegar. Estamos desembarcando las cosas. La caminata va a ser un trekking mezclado con hiking. Pues vamos a ir a una laguna que está muy cerca, en la cual vamos a establecer un campo base, del cual en los días siguientes, que va a ser el día viernes y el sábado, vamos a dirigirnos hacia la cordillera de Tilla, a recorrer sus lagunas, a recorrer la laguna de Quillacocha, donde están las nacientes del río Cañete, y otros pasos de altura que nos van a permitir tomar fotos de toda la cordillera, no solamente de la que te mencioné, sino también de la hermosa cordillera central, con su principal montaña, el Pariacaca, y a la mano izquierda, el Nevado Colquepucro. Por favor, Bruno, tu página web, para que la gente sepa. Bueno, la página web que tenemos es www.climbingperu.com. Visítenla, tenemos mucha información, ¿no? La idea de esta página es ser un magazine online de montaña, ser una revista que permita a toda la gente informarse acerca de las actividades en el Perú y también las que se realizan en el extranjero. Si ustedes tienen información, realizan actividades y quieren que estas se publiquen, nos pueden escribir al correo electrónico info@climbingperu.com y nosotros se la publicaremos. Se los recomiendo, amigos, sus salidas son bastante fuertes. Pero Bruno, estamos con un amigo más, ¿no? Sí, queremos presentar también a mi socio y a ver, por favor, ¿dónde está? Corresponsable de la actividad, José Luis Usquiano. José Luis Usquiano, ¿cómo estás, José? ¿Cómo está, Luis? Giancarlo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto. José Luis es una persona que ha trekeado mucho por el Perú, se ha dedicado al alpinismo desde hace mucho tiempo. Cuéntanos, José Luis, un poco acerca de tu itinerario trequero, como se dice, montañero. Bueno, yo hace ya desde muy pequeño, 15, 16 años, me empecé a salir a caminar a la montaña y siempre te queda el gustito, me gustó la caminata y luego también me gustó empezar a escalar los pininos, cuando empieza a aparecer escalar y hago las dos cosas ahora, ya pues cuánto, ya 24 años ya que han pasado, que he recorrido el Perú, la mayor parte de sus cordilleras caminando y escalando.
José Usquiano, transmítele tus sensaciones a la gente. ¿Qué le dirías tú a los miles de peruanos jóvenes que todavía no se han aventurado a hacer este tipo de actividades? Que no saben lo que se pierden, porque la experiencia y las sensaciones que uno se lleva son inolvidables. Tienen que salir a caminar. Con esas frases los dejamos para vernos más tarde arriba en la montaña. Nos vemos, José. Nos vemos en el cerro. Chévere. Tanta es un bello y rústico pueblo andino ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Yauyos, escondido entre las montañas y ubicado frente al mítico Apu Pariacaca y a la vez muy cerca al río Huarcu o Cañete, que provee de agua y truchas a los lugareños. Estamos en plena plaza principal de Tanta y hoy, por ser día festivo, aquí los alumnos de la escuela principal de este pueblo están frente al mástil saludando a la bandera del Perú. Aquí todos se levantan temprano, sobre todo para realizar las labores de agricultura y arreo de ganado. Muy buenos días y bienvenido al pueblo de Tanta. A este distrito humilde y hospitalario, y es una zona turística, que acá les brindamos el apoyo y hospedaje y alimentación. Yo soy la señora Julia Basurto Flores. Este es el hospedaje, el Tanteñito, para poder acogerles y darles una bienvenida de vuelta a todos los turistas y visitantes a este querido pueblo de Tanta. Gracias. Esta es la cara sur del Nevado Pariacaca, que vigila cautelosamente al pueblo de Tanta con sus cumbres de nieve perpetua a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y estas son las calles de Tanta, con casas de adobe y techos a dos aguas que protegen durante los meses de lluvia y granizada. A estas horas del día, el alcalde saluda a su pueblo en esta mañana de domingo y de paso anuncia la invitación de un conjunto musical. Queridos amigos, queridos comuneros, queridas autoridades, en esta oportunidad se dan castigo la representación de la institución educativa de Primaria de Tanta. Les dedico estas canciones con todo cariño, para que el pueblo peruano deleite de esta música, que es nesto y nato de la tierra, de la sierra de Tanta. Al canal 51, UFTV, con todo cariño, desde Tanta, llegan presentándose a representación de la institución educativa de primaria. Dice así, ahí lo pinto. Estoy muy triste en la vida, cual haya mi destino, caerán pinto. Estoy muy triste. Y así, mientras nos vamos deleitando con estas melodías andinas innatas de Tanta, observamos también a los más pequeños haciéndonos una demostración de su gran talento a la hora de bailar. Es así que luego de tan cálida bienvenida, nos vamos ahora sí a tomar un rico y suculento desayuno. ¿Qué tal? ¿Cómo están por acá, señores? Cuenten. Satisfechos. Ahí está, vean ustedes, señores, que las chicas también comen bastante. Esperando el mate de coca. Esperando la coca. Acá estamos esperando el segundo plato, que todavía no llega. Que reímos último, reímos mejor, ¿sí o no? Listo. Y comemos más todavía. ¿Cómo está usted, doña Julia? Qué bien, friendo la trucha pedida de los turistas. Cuéntenos, doña Julita, ¿acá en dónde se pesca la trucha? En la laguna de Pantercocha, acá en Tanta hay 32 lagunas, en una de las lagunas hay que sacarle la trucha, son frescos. Se nota, doña Julia. De la laguna a la sartén, de la sartén, para que se sirvan ustedes. Con el cariño de siempre. Con el cariño de siempre, recibiendo, acogiendo a todos los turistas. Doña Julia, dé el nombre de su hospedaje para que la gente sepa dónde venir. El hospedaje es el Tanteñito, de la familia Soto Basurto. Hola, trequero, ya hemos almorzado una rica trucha, hemos estado perdiendo el tiempo un buen momento en este pueblo de Tanta y ahora recién, cuando son las 2:30 de la tarde, vamos a empezar a hacer nuestra caminata de aproximadamente 8 kilómetros. ¿Y ahora eso? Sufriendo. ¿Ese de ahí, pues? Habla, Bruno. Tranquilo. Estamos en una región Janca o Puna que abarca tierras a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.
y en la que predominan especies endémicas como el ichu, que se extiende a lo largo de las pampas, pero sobre todo camélidos como estas llamas, que pertenecen a la comunidad de Tanta y con cuya lana los pobladores de este lugar tejen mantos y vestimenta para protegerse del gélido frío que es propio de estos lares. Trequero, le volvemos a insistir que estamos camino a los orígenes del río Cañete. Más precisamente, este río nace en el elevado Tigya y la laguna Tigyacocha, a donde llegaremos luego de una caminata de 2 días por esta parte de la cuenca alta del río. De hecho, durante nuestro recorrido sentimos la fuerte radiación solar de las mañanas, que compite con los vientos helados que bajan desde las cordilleras de Yauyos, pero que de hecho brindan de luz y energía de tal manera que nos dan más ganas de caminar. ¿Por qué te gusta trequear? ¿Por qué me gusta trequear? Porque no hay nada que se compare con este paisaje. O sea, esto es absolutamente precioso. La paz que sientes es increíble. Limpias tu espíritu y limpias tu alma, ¿no? Creo que eso lo resume todo. ¿Qué trequeas? Es lo máximo. Está sensual. Chévere. Mónica, cuéntame. ¿Ya me entrevistaste? No seas vivo. ¿Sí? Ah, ya. Hoy. Ahora nos vamos con rumbo directo a la laguna Pilxcococha, escondida en una cercana llanura al sureste de Tanta, en donde de hecho pasaremos la noche. El desnivel a realizar para este primer día no es nada exigente, ya que no supera más de 200 metros y una subida casi imperceptible. Luis, ¿cuáles son tus sensaciones? Bacán, pues, mira. La naturaleza, no hay carros, no hay ciudad, no hay nada. Eso es lo que nos gusta, ¿no? Claro que sí. Este es el Colquepucro, quizás una de las montañas más altas de la cordillera central de los Andes, que de pronto apareció tras bordear un promontorio de pastos naturales. Amigos, vengan por aquí, les cuento que nos hemos topado con la primera catarata que se forma en el río Cañete. Vean ustedes por aquí. Como ustedes pueden apreciar, el río Cañete nace en esta parte de la cordillera central a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. El agua de este río, felizmente, es cristalina y no está contaminada, ya que aquí no existen minas. Disfruten ustedes de los maravillosos paisajes que existen en la reserva Noryauyos. La catarata de Tanta es la primera y la más bella del río Cañete y quizás la más cercana a las nacientes de la laguna de Tigyacocha. Para los tanteños es el balneario favorito y un lugar para descansar, pescar truchas y darse un helado chapuzón. Trequero, tenemos recién 20 minutos caminando y hemos parado en esta parte del camino porque desde aquí tenemos una vista sorprendente del elevado Colquepucro, que tiene más de 5.700 metros. Aunque ustedes no lo crean, estamos en la sierra de Cañete, mejor dicho, en la sierra de Lima, en la provincia de Yauyos. El nevado que ustedes ven al fondo es el nevado Colquepucro, no es la Cordillera Blanca. En realidad estamos en una zona muy importante en cuanto a montaña se refiere, pero sobre todo porque por las inmediaciones de esta cordillera cruzaba parte del Kapak Ñam, que unía el Pariacaca con el santuario de Pachacamac. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí camino a la laguna. Realmente es reconfortante, es muy hermoso el paisaje y realmente aligera el paso poder ver tantas bellezas. Bruno, sinceramente esta caminata es increíble, da la impresión que estuviéramos en la Cordillera Blanca. Bruno, ¿esa cordillera en realidad se llama Cordillera del Pariacaca? Bueno, es un nombre que se le ha dado más por el uso, por razones históricas, toponímicas.